¡Qué suerte la mía tener una casa calentita para que mis visitantes entren en calor! A mí me encantan todas las estaciones, pero Borja, otro gran amigo, la temporada que más disfruta es el invierno, cuando me cubro por completo. Me vuelvo tan blanco como Ipa, esta adorable mastina del Pirineo. Me llamo Borja Real, soy el gestor junto con mi compañera del Espacio Nórdico de Pineta. Llevamos aquí 6 años ya trabajando y para nosotros es un sitio mágico, ideal para realizar nuestra actividad, para disfrutar del esquí de fondo y para vivir. Bueno, por el momento, como veis, no tenemos mucha nieve, bueno, no tenemos nada de nieve en el espacio, pero sí que estamos a la espera de que en los próximos días tener suficiente nieve para poder abrir y empezar a marcar circuitos y trazar por lo menos el 50% del espacio esquiable. Pues las actividades que podemos realizar en el espacio nórdico son desde el esquí de fondo, propiamente dicho, que tenemos 18 kilómetros para el disfrute de los esquiadores, tanto en estilo clásico como en patinador. Las raquetas de nieve, que cada vez más van teniendo más auge y tenemos un montón de recorridos en la zona, ya sean los llanos de la Larry, Sierra de Espierva o en el entorno propio del espacio nórdico. Y luego pues muchas actividades complementarias que tienen que ver con la montaña invernal. Desde el año pasado, una empresa paralela a nosotros, pero que colabora bastante con nosotros, ofrece el servicio de paseos con trineos con perros. De hecho, dentro de nada estarán por aquí los 25 perros que utiliza para dar los paseos y utilizando pues, casi 11 kilómetros del circuito para ello. La dificultad o el desnivel de estos circuitos en general es fácil, no tenemos mucho desnivel acumulado en total, por lo tanto es una estación muy buena para iniciarse en este deporte, para pasear, porque gran parte de los recorridos se hacen dentro del bosque, dentro de la parte superior del circuito. Y a nosotros nos gusta ver a la gente disfrutar en el valle, en el bosque, y pues ya seas esquiador, raquetero, musher, senderista, puedan venir aquí y utilizar ese espacio. Eso es lo que más nos gusta. Justo a mi espalda tenemos las paredes de Sparrets, que son las faldas de Monte Perdido, Sum de Ramón y demás, y tenemos más de 2.000 metros de desnivel de caída, prácticamente vertical de avalanchas. Lo que es dentro de la zona de esquiable, del dominio esquiable, no hay problema de avalanchas, pero sí que es verdad que en algunas ocasiones lo que es la nube de spray o la nube de nieve que producen estas avalanchas sí que llegan, pero sin ningún tipo de riesgo ni peligro para el esquiador. El estar por las noches en soledad y estar escuchando el viento o estar escuchando los animales es una cosa que enamora y que atrapa. Entonces es fácil encontrarte desde jabalís a ciervos, zorros, es muy habitual verlos. O sea, y además verlos cómo se comportan con total naturalidad. Pues Ipa es la perra que nos acompaña durante todo el invierno desde hace 2 años. Es una mastina del Pirineo, una mastina montaña del Pirineo, que bueno, pues que son 60 kilos de perro y en puro amor. Estaremos aquí los tres encantados de recibir a todo el mundo durante este invierno.